Es muy complicado que te salgan Es todos los astros que cruzados. si lo juegas en un turno muy temprano, le estás poniendo al rival un bicho gigante con guardia, con golpe letal, y encima está teniendo letal para los siguientes turnos. Dice, por favor. Bueno, y aquí Es muy tenemos estúpido el el juego primero de este. ellos. Pero claro, si no tienes esa suerte de que te salga todo bien, te come un mojón. Es que es muy Míralo. peligro, ¿eh? Ya tiene al abuelo. Hablando de Roma. Mi compañero, ¿eh? Que es compañero Es mío. verdad, de tu equipo, Ahora. ¿sabes? Que ha puesto un cartelito felicitando a otro de Revelation. ¿Tiene buena muñeca tu compañero? ¿Tiene buena muñeca o no? Entonces tiene una muñeca maravillosa. Supongo, lo digo un poco sin saber, supongo ¿Qué que cosas sí. le preguntas? Eso es cosa de la intimidad. Yori, por favor, eso es intimidad. Bueno, no sé, Lo yo lo que que has hagan dicho ellos es en su la tiempo intimidad con libre. la gente. Las reuniones de equipo que tengan los de Revelation, no quiero saberlas. Vale, ya tiene muchísimas cosas buenas ahí, va por la Qué mano. mal pensado, ¿eh? Qué mal pensado. No, mal pensado no. Bastante mal A pensado. ver, igual falta un poco de hada en esa mano, ¿no? A ver, pero se las puede llegar a devolver en caso de que lo necesite. Cosa que dudo que Pain le permita. Pero bueno. Quizás hace Shikigami igual. Sí, pues. Sigue a mí por tener mesa. Ya, pues aquí devolvérselo y volver a bajar. Es que yo creo que va a hacer eso, Es devolvérselo. que Rico, no ¿no? pensás en barras nunca. ¿No? Claro, no piensas como el. Pues ya Yo está, creo que lo pegar a la hace. cara, devolvérselo y volver a No sé, jugarla. es que me parece una jugada increíble. Sí, A es ver, un. tenés cuatro hadas. Es que el siguiente turno luego las puede Sí, encima sí. bufar. Es que tiene Forja y Amaz. Es que es Como eso. le entre otro generador, ya está. Mientras tengas a Amaz, el resto Si le es entra, gratis. si se todequea otro generador, ya creo que gana, ¿no? Ya directamente, ¿no? Ya, si se todequea otro generador, ya podemos decir que gana, Sí, ¿no? sobre todo viendo la mano Y que con la tiene mano Pain. de Peito, que es mala. Sí, La mano de Pain es mala. horrible. No, teniendo en cuenta la mano del otro, yo creo que gana. Aunque tarda un poco más. Es que tiene. Es horrible. Solo puede cargar al brujo del caos. A ver, es que entra, esto es importante. Que probablemente lo juegues. Vale, tiene a Kwon y tiene el núcleo. Problema. Que le llega descompasado. Que importar qué, o sea. A ver, si le permite jugar el Probablemente núcleo ahora mismo a Pain. Y queda ahí vivo ese bicho en mesa. A lo mejor resucita Pain. A lo mejor. a ver, puede hacer una jugada para robar dos cartas. Para robar un Jugando de montón. O dragón. sea, puede Claro. hacer núcleo, De dragón evolucionar a al brujo del caos. dragón a. A ver, Dragonada de baja. hechizo, Kokoro, está bien. Sí, Se me ha no, es friseado una la jugada imagen. bastante buena. Se me ha friseado la imagen. ¿Sigo en directo? Dragonada de hechizo Kokoro me parece muy bueno, ¿eh? ¿Sigo en directo? A ver. Sí, Vale, se te ha pues congelado, tío. se ha congelado el Ya no, directo. ya está, ya está, ya está, ya se te ve bien. Ya, pero se está con el directo de Shadowverse se está congelado. Voy a refrescarlo a ver. Va a buscar robar uno, Vale, ha ¿no? jugado Kokoro. Ay, los problemas técnicos, tío. Es que encima le limpie todo, tío. Lul. Lul. Y encima hasta le limpia ahí para. Bueno, Está bien. si no Eso se es que pega un le inutiliza generador un de núcleo. hada. Eso le inutiliza el núcleo Hay que por matarlo completo. por si tiene núcleo. Sí, está muy bien. Está muy bien. Madre mía, Ya qué. se roba un generador doble. Ya va a tirar a más de este turno. Hablando de núcleo, tiene dos. Pues. Supongo que hace doble misil, ¿no? Por hacer algo. ¿Eso y un misil Copia mágico? Kuon, ¿qué? Yo no copiaría a Kwon. Está demasiado lejos. No, Tiene es 15. innecesario. No, es como que estás perdiendo el Además, turno. Claro, es el tirar orden es misiles sin empujar, contraproducente. tío, Primero para roba y después colona, ¿no? cuatro núcleos. Tía, que no. Tía, que le faltan hadas, tío. Sí, ¿Cómo le te lo faltan. planteas aquí? Pues, tal y como va la mesa, podría incluso olvidarse de Amaz y ganar por presión de mesa. Con las que meten buffos a las hadas. Pero es que él no sabe la mano del otro. Claro. Sí, pero aún así, ¿cómo Se podría supiera limpiar una mesa la completa? mano. Acá mismo ahora Yo tiraría. creo que tienes que.
esperar un turno más para ver si te entra ya un generador. Se tiraba la 2, 1, 3. Sí. Y ya está. Una seguro. Las dos también. La otra no sé. Sí, sí, las dos. Y el Evo Face. Tú dejas las dos en mesa y ya es bastante improbable de que te las mate a las dos. Y liberas mano. No creo. Más, ¿no? No, hombre, no más, nunca. ¿Sabes qué está haciendo tu amigo? Ah. Bueno, esto será lo típico que siempre pasa, que hace clic en un sitio y el modo espectador no trolea y dice otro sitio para que sea más emocionante, ¿no? Sí, claro. Que nos asombremos. ¡Oh, va a tirar a Math! ¡Estás loco! Y no, es mentira. Es todo fingido. Es una prank. El problema es que le faltan dos haditas. Sí, sí, sí. Es que lo ha tenido perfecto, pero ahora no lo han empezado. Bueno, realmente ya tiene un generador de una. Sí, el otro pone un bicho. En algún momento lo pondrá. Pero ahora no. Bueno, tiene que hacerlo. Y ¿núcleo? Todos los bichos que tiene. Es que tiene que tener el núcleo. Es que si juegas núcleo, el siguiente turno tampoco puede bajar. Puede no, pero es para tener algo. Núcleo es innecesario. Es para el siguiente turno tener algo. Es innecesario, ¿no? Si no, se lo va a quemar. Es que si juega núcleo, pierde. Si juega núcleo, ahora se muere. No, y si no juega núcleo, se le quema la siguiente carta. Bueno, hombre, no sé qué tira abrazo. Un abrazo, hombre. Ah, si tira abrazo también. Con el abrazo. Es que si juegas el núcleo siguiente turno, estás confiando en que te va a todaquear un bicho. No, y aún así será que venían cartas del núcleo al evolucionarlo. Porque te da dos perspicacias que no cabrían. A ver, pero si jugaba núcleo y no le entraba ningún bicho, su bicho mínimo valía 7. Vale, una Kokoro, a ver qué se roba con ella. Acá se es dobleada, sí. Acá se hace dobleada. Dobleada Kokoro. Es que... Dobleada sí. Kokoro Evo Face. Ya tiene que hacerlo. Ya es que... Sin, ya esperaba varios turnos. Quedan tres apartes, ¿no? No, ahí está Kokoro, va estupenda. Interesante. Tía. Otro más. Este es lo típico que... ¿Veis? Estas son las típicas cosas que a veces te hacen más... Por cosas como esta, yo no voy con Amaz. Yo por cosas como esta no voy con... Tiene cuatro hadas en mano. Que puede aún así ganar, por la mesa. Sí, sí, a ver, incluso podría evolucionar al 1-3 ese para pegar más fuerte. Que recordemos que Kwon no tiene curaciones. Ni tiene limpiezas diarias. Yo creo que está forzado. Está forzado ya a hacer todo el daño posible. Que no tiene forma de limpiar, Pain. Piensa que el único bicho que ha tenido hasta turno 5, prácticamente, ha sido un Kwon. Todos los demás eran hechizos y núcleos. Tienen los tres núcleos. Mira, Clark. Sí, pero Clark son cuatro manas gastados para nada. Es que la mano de Peña está siendo horrible, ¿eh? Es que fíjate, el Clark son cuatro manas que no puede gastar en nada. No se muere, ¿no? Se salva el Lethal y puede tirar Kwon a la vuelta. Posiblemente. Pueda tirarlo a la vuelta. Y a ver, puede matar a dos bichos. Bichito. Puede matar a dos bichos con eso. Puede matar un hada y. Y la otra. ¿Puede bajar la de guardias o el otro? Luego de jugar Clark. Si puede jugar Clark. Baja 4. El abrazo. Baja 3. Y ya está. No, no, no. Le falta. Tío, es que una putada. Ya, ya. Que valen 6 justo, tío. Está jodidillo, eh. No, tiene que matar a la 3-5 y a un 3-2 este turno. Y rezar por el siguiente. A ver qué le toca. Da un 3-2 fuera. Y al 3-5, que es el más gordo. Y el que más puede bufar a otras hadas, en caso de que le toque una forja. Ahí está. Y se queda uno. Y los Kwon con 8 de coste, que ni siquiera los puede jugar el siguiente turno. Y ahora le toca, se doble a Math y le pega con toda la cara. se ha quedado, no tenía. Probablemente uno sí, pero. Sí, a ver, sí, uno lo juegas. Uno, sí. Uno al menos. Bueno, ¿para qué quieres juega dos? El avatar, juega a Math, avatar. No sé, ¿para qué no? Para matar va hecho más fuerte. Sí, a Math, avatar. Y vas a hacer... No vas a hacer doble Math, estando dos de vida el otro. O sea... Uno sí lo va a tirar. O sea, doble Math en el sentido de doble Math activado, ¿no? Ya, yeah. A ver. Habría que activarlo. Bueno, ahora tiene dos generadores de hadas. Si le entro dos generadores de hadas, el siguiente turno puede tirar a más. El problema es que su Kwon está 8.
Y Kwon se no puede jugar. Bueno, pero ahora sí empieza. ¿Puedo tirar Kwon acá? Mira, otro Kwon. ¿Le serviría de algo? Está Sí, perdido supongo que ya. sí. Oh, otro Kwon, por los dos. A ver, tienen, ahora puede tirar núcleo. Bueno, ahora hace una reducción bastante gorda, ¿eh? Entre las evoluciones y eso. Que ahora puede bajar más bichitos. Que tienen embestida. Yo creo que Kwon sí lo baja, ¿no? ¿O no? No, no, va muy por detrás. Piensa que su Kwon más barato cuesta 7. Su Kwon más barato cuesta 7. Cuesta 7 y tiene 2. Tiene un mana. Vale, eso sale gratis. Ahora pone la de guardianes, que cuesta 0. Solo puede poner una. Y la siguiente, no, que pero no, ya no está. Puede, no puede, no puede, no puede, no puede. No puede matar a Kokoro. No le da la vida. Bueno, pues Amaz sin Amaz. Amaz por presión, como en el trailer del anime, que te sacan 4 hadas. Amaz sin Amaz y Kwon sin Kwon, tío. Qué curioso. Por cierto, me mola mucho el banner que tiene ahí Pain. Bastante limpio, el de campeón de enero. Miren eso que puse en el chat. No lo puedo mirar. Shinobu Ito. Bueno, sorry, míralo. Yo lo miro. Vale, a ver. La mano que tienen ahora los dos es aprovechable, en verdad. Qué bueno, tío. La carta de clonación de Pain, exacto, quitársela. Pero el misil ya, quitártelo yo no me convence. Yo sí, la mano de Vapo, pues exacto, todo afuera. Me hubiera quedado la perspicacia por el por sí. Sobre todo porque vas primero. No, nunca se queda por sí. Nunca se queda, ¿no? De Mulligan. Solo si tienes tipo una mano de Inside con dos cosas que descontarte. Ya directamente, ahí, ¿no? Te lo ponía. O una, dependiendo de qué sea ese uno. Te lo pensás. Si no, no. Vale, pues. Clark. No, no, qué demonios. Shikigami, Shikigami. No, Shikigami. Shikigami la puta. No hagas como Tori que los tira al revés. Sí, yo los tiro al revés siempre. El Clark es Shikigami. Yo le tiro al revés. Si vale, ya tiene a Kwon en la mano. Uf, tiene todas las cartas importantes Pain en la mano, menos cartas para reducirlos. Porque ahora tiene a Kyoka, pero no tiene el turno de evolución. Mira, proyecto. Proyecto en Zealot. Pero todavía no, ¿no? No. Mejor un Clark. Ahí está. Porque previenes una Kyoka que te la puedan jugar. Eso hace que ahora tenga que depender de cartas a las cuales se les haya reducido el coste. Karil. Sí, pero no debería jugar a Kyoka. Sabe que tiene el hechizo en la mano de Clark. He dicho Karil. Ya. Que entró sí, Karil. Algunos llevan Karil. Como llevas tres de todo y por uno, puedes llevar Karil. Puedes llevar por uno, ¿no? Que llevan una copia. La otra de Manaria. Puedes llevar, como yo que llevo a Eleanor. Lleva una Eleanor, sí. No es mala carta. Como Dalus que lleva Clash. Pain experimentando su nombre. Básicamente como están pasando en esta partida me sentí yo ayer. Es como, wow, el que gana no hizo nada. Y el que pierde no hizo es como, nada. Es como que lo decidí. Así me sentía yo. Era como ganaba y como. He ganado. Y perdiera como. Ah, mira, no jugué. Mira, lo que dice Pan de Carne es lo más fiable. Pain está experimentando lo que significa su propio nombre. Yo copiaba al Zealot primero, pero bueno. Ya, pero lo ha dicho por si le tocaba a Kwon, supongo. No, yo igualmente copiaba al Zealot. Es el Mirror, estás primero, le estás partiendo la boca. Sí, a ver. Que yo estoy diciendo las opciones. No lo que hacen, sino lo que hacen ya lo hemos visto y lo hemos comentado. Por eso hay que comentar más opciones. Pero eso y lo evoluciona. Wow.
Y le ha evolucionado. Ahí viene con. Ahí viene con. Pues ahora sí que puede tirar las perspicacias. No creo que lo necesite. No, o no. No, Supongo ahora que lo que ahora lo haréis. haces. ¿Clonas otro C? No, ¿Clonas otro no, C al? perspicacia, Kyoka. Y entonces los fanáticos van a venir muy rápido. Yo copiaba. Yo hubiera copiado, yo hubiera tirado, guardado aquí al siguiente. Ahora puede tirar Kyoka, tirar la Y de los además, guardianes copia y el Kwon. fanático. Copia Kwon. Ha copiado Kwon, ¿eh? No, ¿Ves? Ahí lo se lo ha ha robado. copiado. Se lo ha Ya, robado. ya. Que se lo copia ahora que tiene chicos. Pues menuda mesa que le va a plantear. Empieza la típica jugada de, Bueno, a bueno, ver, supongo yo que lo hago con Kwon, pues yo sin pudieron jugar Kwon. los dos. Está bien. Como llena mesa este mazo, ¿eh? Y además todos tienen una Toma defensa 5, bastante bastante alta. normal tener 4 bits. Sí. Te llena toda la mesa de la zona anterior en un solo. A mí, por ejemplo, el Shikigami este, el 1-3, si lo redujeran a 1-2, pues yo creo que sería un saludable para el mazo. Para jugar contra él, me refiero. Tú piensas que, por ejemplo, ese 1-3 no lo puede matar un Kagemetsu. Vale, he hecho el... Pero ese es el chiste, que Word es una mierda. Es parte del chiste. Pues ahora puede ignorarle, o sea, copia al fanático y toda la cara, evolucionando incluso. No, no está mal, ¿eh? Mientras más te pego la cara, antes te Claro. mato. Es Que fácil. no tiene curaciones posibles. Y solo tiene una evolución ahí, en caso de que juegue una Karil. Y Karil solo mata si tienen un culo bajo. Y los fanáticos no es que tengan culo bajo. Joder. Se me acaba de parar el stream otra Es vez. que ya está, es que está a 2 de vida, tío. Uno a 20 y el otro a 2 de vida, tío. Se me está lagueando otra vez A el la que Ron stream. Clark se muere. Bueno, se me ha vuelto a parar la imagen. Ay. ¿Pero a ti o a tu stream? El stream del A tu cual lo stream. percibo. Y después veo como mi cam también se reduce la calidad. Sí. Vale, ya he ¿Estás vuelto. teniendo problemas con internet o el ordenador solo? No, internet lo tengo perfecto. Es el ordenador que está Pero el ordenador. reventadísimo. Y dice que tiene problemas todo el rato. Pero es siempre al grabar y emitir. Al grabar ya le cuesta, pero al emitir se vuelve loco. ¿Le has bajado algo la calidad? Le he bajado el bitrate. Sí. ¿Ha bajado el bitrate? ¿A cuánto lo tiene? Ahora mismo no te lo sé, no te lo sabría decir. Pero continuamos con el stream y ya después y tal lo comentamos. Bueno, vamos a seguir con la partida, sí, luego ya se suele arreglar. A ver, Vapo ahora mismo tiene Buah. un problema, si lo podemos llamar problema, que es que tiene que tocarle algo. Todo lo que tiene es injugable. Sí. Ah, él le ha salido algo que roba carta. Vais adelantados, Yo la entonces. tiro. Sí, es que no tiene No te puedo ningún. hacer daño. Vale, vais un poco adelantados entonces. Yo estoy aún en el turno de Pain. Encima se tendrá un. Mira, un misil mágico ahí, estupendísimo. ¿Se lo Vale, tira a la cara por si lo acaba de consigue robar luego o qué? el brujo del caos. Lo digo para que os pongáis donde estoy viéndolo yo. No podemos comentar 30 segundos antes. Bueno, brujo del caos de coste íntegro. Y ahí tiene el misil mágico. A la cara, wow, a qué la cara. huevos. Qué huevos. Claro, a ver, que él piensa que se va a tocar aquí a otro misil mágico. Él lo piensa. O un Pero claro Clark. que O, a claro. ver, tiene 20 puntos de vida. O sea, es imposible que le mate en el siguiente turno. Aún así, tiene Ah, mucho. sí que tiene letal. Aún. Pero no tiene Karil. No tiene activada la Karil. No, la robó después de ya gastar. Sí, No, sí que la tiene activado la ya. tiene que tenerla Entonces me hizo activada. letal. Tenía letal con. Hostia, sí, porque tiene 10 en la mesa. Sí, es un Miss Lethal. Si no la ha jugado, es Miss Lethal. Hostia, es Sí, Miss ahí se Lethal, está dando tío. cuenta. Ay, Dios mío. Hostia, tío. Cuando ve a Pain de que ha hecho Miss Lethal. No, se acaba de dar cuenta, se acaba de dar cuenta. Se ha llevado la Se mano acaba a de la dar cara. cuenta, tío.
Hostia, tío, qué duro. Sorry. Uf. Hostia, Podría tío. haber remontado el tío. Hostia, qué duro. Esto es un golpe psicológico duro, ¿eh? Como. Más que por esta partida. Buah, ya encima le tengo a Clark. Ya Estas encima le tengo cosas a Clark. te hacen. Esto hace mucho daño. Ay, Dios mío, Pain. Le está doliendo su propio nombre. Sí, Tiago. Es que fíjate, iban 20 a 1 y le podía haber ganado. Lo que tiene no tener, no Pesa. estar centrado, tener visión de túnel. Es lo que dice Paint, el tilt. El tilt es malísimo, tío. Vale, voy a refrescar El la tilt imagen. de tener tilt por el RNG mal de una partida y de la otra, te puede costar eso, una partida.